La Unión África Ceutí está respondiendo a las expectativas desde el comienzo. Tras su espectacular victoria de la jornada inaugural en Castellón, el cuadro unionista también venció en su estreno como local ante el Barça Athletic, que derrotó por 4-2 en un Guillermo Molina con buen ambiente y ganas de disfrutar esta temporada con su equipo. Fue tarea sencilla porque el filial barcelonista opuso bastante resistencia, pero el cuadro caballa tuvo más pegada y supo reaccionar y remontar en la segunda parte para quedarse con la victoria. Tras un par de avisos visitantes, el Ceutí replicó también con un par de ocasiones, pero el que acertó fue en el minuto 7 el ex barcelonista Daniel, que le marcaba al equipo en el que jugó 6 temporadas. Se gustaba en algunos momentos, pero no terminaba de acertar ante la portería y el filial barcelonista sorprendía con un tiro de Tapias que Nicolás desviaba junto al palo al fondo de la red en el minuto 15. Los jugadores ceutíes protestaron infructuosamente que el jugador del Barça había movido la portería en su remate. Un error posterior de Alex García estaba a punto de costarle muy caro al Ceutí, pero Rafa López impedía el gol del francés Touré. Falta de un minuto y medio para el descanso, otro error, esta vez de Barona, lo aprovechaba King Gasso para anotar el 1-2 con el que se llegaba al descanso. El Ceutí regresó tras el intermedio en busca del empate y tras una ocasión inicial de Anuar por bajo, Abraham de tiro cruzado tras asistencia de Cristian Rubio igualaba el marcador a los 5 minutos. Y se volcó y terminó acertando Alex García tras una recuperación para anotar el 3-2 en el minuto 30. Entre Alex García y Anuar estuvieron cerca de conseguir el cuarto para los unionistas. A falta de 6 minutos para el final, el Barça Athletic arriesgaba con Tapias y luego con Aniol de portero jugador. Pero el Ceutí defendió con acierto y con Rafa López seguro en su portería. Cristian Rubio, de potente disparo, sentenciaba para el Ceutí con el 4-2 a falta de 2 minutos. El equipo azulgrana insistió sin éxito hasta el final y el Ceutí ya tiene un pleno de 6 puntos en las 2 primeras jornadas.